Vámonos ahora hasta San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca. Ahí está mi compañero Raúl Flores Martínez. Están al borde de una verdadera crisis migrante. Platícanos, Raúl. Muy buenos días y qué gusto saludarte. Cristal, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al auditorio de Imagen Televisión. Como tú lo refieres, San Pedro Tapanatepec. Tapanatepec, aquí en el estado de Oaxaca, donde tú bien lo comentas, una crisis migratoria, donde ya en ese momento vamos a pedir a mi compañero Armando Cedillo nos dio una panorámica de este albergue que ya a partir del próximo sábado va a desaparecer de acuerdo con el presidente municipal. Hay que destacar que son miles y miles de pues, hermanos centroamericanos y sudamericanos que llegan a esta parte del estado de Oaxaca porque aquí están dando estos permisos migratorios para cruzar sin ningún problema por el país. Pero ¿qué te parece si vamos a ver lo que estamos viviendo desde el día de ayer en esa parte del estado de Oaxaca? El municipio de San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, desde hace meses se volvió un centro de expedición de documentos de migrantes de Centro y Sudamérica. Aquí, las noches es un vaivén de migrantes de Nicaragua, Guatemala, Venezuela, El Salvador y algunos de Haití. Salen a las calles de este municipio en busca de alimento. Algunos ya han tenido suerte, como es el caso de Mike, originario de Nicaragua, quien ya obtuvo su permiso de tránsito para su familia de 5 integrantes. Gracias a Dios ya, por los niños, pues lo dieron rápido. ¿Y de aquí a dónde vas? Vamos para la Ciudad de México. ¿Y de ahí? Para los Estados Unidos. Aquí los miles de migrantes que caminan diariamente son presa de las autoridades que les cobran 100 pesos para pasar de Chiapas a Oaxaca. No falta el crimen organizado. El siguiente testimonio es anónimo por temor a las represalias. Antes de llegar al último retén que está aquí de San Pedro, hay personas que piden y se ofrecen para traer en grupos de 20 y 30, ¿verdad? Pero algunas veces cuando vienen dos o tres personas, ahí la secuestran y se las llevan, ¿verdad? Ha habido personas también que han estado aquí a medianoche, aquí en el pueblo, y unos personas en carros se han bajado y se las han llevado. En este municipio oaxaqueño todos buscan tener una ganancia de los migrantes. Ejemplo, los autobuses que salen a la Ciudad de México todas las noches, que tenían un costo de 800 pesos. De tres días a la fecha, el precio subió y oscila entre los 1,100 y 1,300 pesos. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Eso es lo que se está viviendo en este momento, en esta parte del estado de Oaxaca, mi querida Crisal, y también una recomendación y sobre todo una solicitud a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que sus elementos les dé un poquito de educación, porque hace un momento uno de sus mandos nos acaba de amenazar, nos estaba diciendo que si pasábamos este reporte al aire, pues simplemente nos iba a partir la madre así de manera textual. Por lo tanto, ahí está la amenaza. Y espero que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se haga cargo de esto, porque nosotros como periodistas estamos haciendo nuestro trabajo y aquí esos elementos que se encuentran a la entrada de este albergue, pues simplemente nos están interponiéndose en el trabajo periodístico que estamos realizando. Crisal, lo que tenemos hasta el momento. Y no entendemos por qué, Raúl, por qué con esas palabras, con ese mensaje llegó hasta ti para amenazarte así, que nos fuéramos del lugar y que no reportáramos esta crisis que todo el mundo sabemos, ¿no? Todos sabemos cómo está la situación ahí, cómo está la situación en México, que además somos el país intermedio simplemente, ¿no? Buscan cruzar aquí para llegar a Estados Unidos, a lograr el sueño americano. Es una situación complicada, compleja la que vive México por este tema de la crisis migratoria, pero ¿por qué también es trato a los periodistas, a los reporteros que están haciendo su trabajo ahí de campo? Simplemente porque nos han estado reportando diversas irregularidades y te pongo un ejemplo, mi querida Crisal, de lo que es el estado de Chiapas pasando por el municipio de Arriaga, Oaxaca, que son Chahuistle, y aquí en esta parte del estado, pues simplemente nos están comentando los hermanos migrantes que hay veces que le están pidiendo 100 pesos por cada persona para poder llegar a este albergue, son de 100 a 200 pesos, imagínate, y son elementos de la Guardia Nacional y también son elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los que están pidiendo ese dinero,
dinero que en muchos de los casos pues ya no tienen, porque en el transcurrir de la frontera de lo que es Guatemala, El Salvador, así esta parte del estado de Oaxaca, pues simplemente han sido asaltados y muchas veces las mujeres han sido violadas por las propias autoridades. Y por supuesto que si tuvieran muchísimo dinero, pues no estarían viviendo esto, ¿no? Esta situación a la que se enfrentan, lamentable de verdad. Y pues sí, el llamado a la Secretaría de Seguridad entonces que tome cartas en el asunto y que vea lo que están haciendo estos efectivos ahí en campo. Y muchísimas gracias a ti por el reporte puntual, mi querido Raúl. Creo que sí, Cristal, andamos pendientes. Muy buenos días. Buenos días también para ti.